Radio Natividad presenta Primera lectura del día. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 27 al 33. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió, diciéndoles: «Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre». Pedro y los otros apóstoles replicaron: «Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen». Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Dijeron los apóstoles: «Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres». Amigos, tenemos que vivir con la ayuda del Espíritu Santo en cada momento del día. Tengo varias cosas por hacer. Digo, primero lo de Dios. Y amigos, eso le da a uno una paz, una alegría. Claro, a veces lo de Dios es una obra de caridad, porque no es que se va a ir uno a rezar, a hacer esto y dejar el hermano necesitado allí. Por eso digo que con la ayuda del Espíritu Santo es maravilloso. Primero Dios, le dedico el tiempito de Dios y luego me voy a hacer todo lo demás. Y todo lo demás queda bendecido. Así que sepamos elegir primero lo de Dios. Y por ejemplo, el día consagrado al Señor, el domingo para nosotros. El domingo es para Dios. Vamos a ir pensando y orando cómo vivir el domingo para el Señor. Amén.